Buenas tardes. Hoy contamos para la ponencia de hoy contamos con el arquitecto Luis Fernández Galeano, que es catedrático de proyectos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Es director de la revista AV, Arquitectura Viva, que justamente en este año cumple ya 30 años de publicación. Es miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Academia de Doctores y ha sido presidente del jurado de la Novena Bienal de Arquitectura de Venecia. Tiene en su haber un amplio currículum como docente e investigador en las mejores universidades del mundo, como Yale, Harvard, Princeton o el Centro Getty de Los Ángeles, y ha ejercido también como comisario de exposiciones, entre ellas el Espacio Privado, que realizó en Tokio y en Madrid, y junto con Norman Foster, las dedicadas a Fuller y a Prouvel para el espacio de Ivory Press en Madrid. Entre sus libros, destacar La Quimera Moderna, El Fuego y la Memoria, Spain Builds, y realizó en colaboración con el MoMA, y El Atlas Arquitectónico de la Arquitectura Global. La conferencia de hoy, El clasicismo de las vanguardias arquitectónicas, mostrará en un recorrido por los principales artífices de las vanguardias arquitectónicas del XX cómo su lenguaje transformador está apoyado en los pilares del canon clásico. Muchas gracias. Inés, ya funciona la megafonía. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en esta penúltima ocasión, ¿verdad? Casi cerrando el curso sobre la belleza, que ha sido realmente un curso sobre el canon, en orden cronológico, porque han empezado ustedes con Fidias y estamos ya conmigo, estarán en el siglo XX. Como seguramente saben, porque lo han leído en los papeles que les han distribuido antes, vamos a hablar de cinco grandes figuras de la arquitectura del siglo XX y vamos a mostrar cómo cambiaron los lenguajes de la arquitectura, pero apoyándose en los cánones clásicos. Voy a comenzar por colocar una imagen en la pantalla. Al final esta será una conversación, como siempre, aquí en el Prado, ¿verdad?, con imágenes. Vivimos en esta cultura visual y al hablar de obras de arte o de obras de arquitectura inevitablemente necesitamos ese frontón de las imágenes para comunicarnos. Y la primera que quiero poner aquí, que además les digo que será también la última, es el resumen de lo que quiero contarles. Esta primera imagen es de un tratado de arquitectura de Serlio y muestra dos formas distintas de hablar del clasicismo, porque para muchos de ustedes clasicismo lo asociarán pues a ese mundo de capiteles hechos de hojas de acanto, de guirnaldas, de volutas, de cornisas, frontones. Es el que representa los cinco órdenes que Serlio codificó. Seguro que les han hablado ya de ellos. El dórico, el jónico, el corintio, el toscano, el compuesto. Pero hay otra forma de entender el clasicismo. La forma en que la entendía Winckelmann, que en el fondo proviene de Aristóteles, de la poética y también de la retórica. Cuando habla de la taxis, dice lo esencial del clasicismo es que una obra clásica es un mundo dentro del mundo, un mundo cerrado en el cual cada una de sus partes tiene relación con el todo y al propio tiempo que está organizado con divisiones tripartitas. Tripartitas dirán, ¿por qué tripartitas? Tripartitas porque las cosas comienzan, se desarrollan y terminan. Así lo entendía Aristóteles, así solo para el mundo literario, pero después he extendido a partir del Renacimiento, del medievo ya y del Renacimiento, a muchas otras producciones estéticas. El teatro clásico tiene un buen ejemplo. Los tres actos, planteamiento, nudo y desenlace. Pero también los órdenes clásicos. La columna tiene, como ven, basa, fuste y capitel. Las cosas comienzan, se desarrollan y terminan. Los edificios tienen un basamento, un cuerpo principal y una coronación.
Su relación con el suelo y su relación con el cielo son el principio y el final de este orden ternario. De manera que clasicismo puede significar efectivamente la retórica figurativa que le acompaña habitualmente, pero puede significar también un principio de orden, un principio de estructura, de claridad, de relación entre las partes y el todo y de organización tripartita. Y de ese segundo clasicismo, que no es el clasicismo de los órdenes, sino el clasicismo del orden, es del que hoy les voy a hablar. Esto está presente en todos los tratadistas, no solamente en Serlio. Si vamos 100 años antes, ¿verdad?, Cesariano, pueden ver exactamente lo mismo, ese contraste entre el entendimiento de lo clásico como la articulación figurativa de los elementos que lo componen y luego su reducción abstracta a una forma de organizar el espacio, tan abstracta como el metrónomo con el que el músico organiza el tiempo. Pues bien, desde el siglo XIX, cuando esto se codifica por parte de los grandes tratadistas, Durand, Rinaud, Guadet, de la Escuela de Bellas Artes francesa, que educan a todo el mundo. Todos los arquitectos en el siglo XIX han tenido que pasar por la École de Beaux-Arts y es allí donde se convierten arquitectos. Hay una codificación de lo clásico que aquí he querido ilustrar con imágenes de Durand, donde muestran ese sustrato geométrico de orden que está detrás de lo que más nos conmueve o que mejor reconocemos como clásico. Pues bien, los cinco arquitectos de los que voy a hablarles, los cinco grandes maestros del siglo pasado, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Alvar Aalto y Louis Kahn, todos ellos se alimentaron de este humus clásico. Es cierto, la mayor parte de ellos se declaró enemiga de lo clásico. Intentaron que no se enseñara historia en las escuelas de arquitectura para que toda esta varaunda de los estilos no contaminara la pureza amnésica de la modernidad. Y no solo eso, sino que a la hora de publicar sus obras completas, con frecuencia eliminaron sus primeras obras clásicas porque no se reconocían en ellas. Pensaban que estaban todavía haciendo gimnasia y que no habían encontrado todavía su lenguaje. Pues bien, aun siendo esto cierto, también es verdad que al final de sus vidas la mayor parte de ellos quisieron ser reconocidos como arquitectos clásicos. Quisieron ser entendidos como creadores que, lejos de haber derruido el pasado, lo habían reformado. Lo habían reformado para adaptar esas normas y esos cánones clásicos a un mundo nuevo, el mundo de la máquina, el mundo de las masas, el mundo del siglo XX. Y quisieron inscribir su nombre y considerarse iguales a esos grandes arquitectos del pasado. Pero no hay mejor manera, pienso, para reconstruir esa tensión entre la voluntad de adaptarse al siglo y la conciencia de estar enraizado en un pasado más remoto, que recorrer la vida de estos cinco creadores y ver de qué forma dialogan y entran, a veces de manera musculosa, en contradicción y en sintonía con ese pasado clasicista o beaux-artiano. El primero, Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, un creador colosal, gigantesco, que, como saben, lo asociamos a la arquitectura orgánica porque, efectivamente, tanto sus orígenes galeses como su amor a Emerson, a Thoreau, a ese mundo esencialista de la naturaleza americana, lo hizo entender que no había mejor maestro que la naturaleza. Y pese a ello, tuvo otros maestros. Muchas veces habrán oído
comentar cómo la Santa Trinidad de la arquitectura americana, después, claro, del presidente Jefferson, que además de presidente fue el introductor del neoclasicismo en América, es la formada por Richardson, Sullivan, Wright. Y efectivamente es una genealogía adecuada, porque Wright es discípulo de Sullivan, pero Sullivan ha aprendido lo mejor de lo que hace de Richardson, un hombre que fallece prematuramente, pero que sin embargo pasa como una exhalación por el mundo americano y lo cambia. Sullivan había estudiado en París un tiempo, pero Richardson era un producto de aquel mundo francés mucho más genuino. Miren ustedes esta imagen, este dibujo de Richardson para el Marshall Field, solamente para darles una idea del contexto en el cual Wright emerge. Estos son los almacenes Marshall Field, donde ven que hay un clasicismo, pero un clasicismo depurado. Ese mundo bosartiano lo ha dejado por influencia, claro, por el arts and crafts de aquel momento y sin duda también, en su caso, por la fascinación por el románico francés, lo ha convertido en un clasicismo áspero, severo, lacónico. ¿Qué estaba haciendo entonces el más joven Sullivan? Estaba proyectando el que sería su edificio más importante, el Auditorio de Chicago. Y esto es lo que había proyectado, un edificio sin ningún interés, un edificio victoriano, un edificio que ninguno, digamos, recordaríamos como diferente. Y sin embargo, después de ver el Marshall Field de Richardson, este es finalmente el auditorio que se construye. El auditorio Sullivan es grande porque Richardson había pasado antes. Y Wright es grande porque su maestro, su Liebermeister, como él decía, en aquel Chicago que todavía se hablaba alemán, decía, su Liebermeister era Sullivan. El Chicago del que hablamos era el Chicago que había sufrido en 1871 un incendio devastador, la ciudad tenía que reconstruirse y se convirtió en el vivero de la arquitectura moderna. Allí nacieron los rascacielos, el esfuerzo titánico colectivo por cambiar la ciudad generó también una arquitectura nueva. Y allí es donde en el año 93 el gran rival de Sullivan y de Wright, Burnham, hace la exposición colombina, 1893, porque llegaron con un año de retraso al cuarto centenario. No siempre las celebraciones, ¿verdad? Cuando, sobre todo cuando tiene esta logística tan complicada, logran acertar con la fecha. Y en este caso, como ven, este fue el Chicago que creó la exposición colombina, el movimiento de City Beautiful, como ven, completamente bosartiano. Esto sí que era, digamos, la vieja arquitectura trasplantada a este Chicago lleno de energía. Allí Sullivan tuvo bien poca participación. El mundo que había creado Burnham es el que hace este mismo plan general, como ven, completamente wagneriano. Wagneriano no en el sentido de Wagner el músico, sino de Otto Wagner el arquitecto, para el centro de Chicago. Y allí Sullivan le tocó solamente hacer esta pequeña puerta, esta puerta dorada, pero donde ven que la sensibilidad es completamente distinta. Completamente distinta a esa forma pomposa y retórica de la arquitectura bosartiana de Burnham. Pero más influyente aún para Wright que el pequeño edificio de Sullivan en la gran expo del Chicago 1893 fue este facsímil de un edificio japonés, que lo van a ver en color. Una arquitectura distinta a cualquier otra. Una arquitectura que no se podía entender con los cánones clásicos, ni con los cánones bosartianos. ¿Y qué le fascinó? Él cuando quiso trabajar con Sullivan, porque lógicamente él tenía una formación artesanal, la mayor parte de los arquitectos de los que hablo no han tenido una formación académica, pero sin embargo se han impregnado del clasicismo a través primero de sus maestros, muchos de los cuales habían tenido esta educación, en segundo lugar de los viajes importantes para todos ellos y en tercer lugar de las propias ciudades en las que habitaban, donde el clasicismo les apelaba desde cada fachada. Pues bien, cuando este joven Wright, que no ha tenido una educación formal como arquitecto, quiere convertirse en uno, la forma de hacerlo es entrar de aprendiz en un despacho y entra en el despacho de Sullivan enseñándole este dibujo, mostrándole que tenía estas destrezas, que podía ser útil, y lo conserva hasta el final de su vida. Y lo escribe aquí,
¿eh? Dice la casa, dice que hizo para, no, está aquí, perdón, aquí. Dice, drawing to Liebermeister, shown o presented. El dibujo que le enseñó a Sullivan, donde está casi encapsulada su carrera posterior. Al principio no, claro, al principio cuando él le pide un préstamo a Sullivan y se construye su propia casa en Oak Park, es una casa completamente previsible, muy relacionada pues, con el estilo arts and crafts de entonces, y su interior pues, nos lo muestra todavía con mayor claridad, ¿no? En el despacho Sullivan, como puede imaginarse, los maestros, los jefes del despacho hacían los grandes edificios, Sullivan y un ingeniero suyo, socio, Adler, hacían los grandes rascacielos, de acuerdo con ese principio que Sullivan expresó en un libro muy influyente que se llamaba The Tall Office Building Artistically Considered, el edificio en altura, el rascacielos, bajo el prisma del arte, y que en sustancia venía a decir que para ser artísticos los rascacielos tenían que ser tripartitos, tenían que tener un basamento, un cuerpo y una coronación. Los rascacielos, pues, los hacían Adler y Sullivan, pero los jóvenes del despacho hacían otros encargos, como las casas privadas, etcétera, de menor importancia. Y ven, por ejemplo, en esta que hace Wright cuando todavía está trabajando para Sullivan, cómo la condición tripartita, tanto en alzado, vamos, en la altura, como en el desarrollo de la fachada, se mantiene de manera nítida. Sin embargo, cuando ya se siente con confianza, cree que domina el oficio y monta su propio despacho, esta es la casa Winslow, la primera casa que hace Wright. Y si miran, digamos, la fachada, es previsible, no es tan distinta de las cosas que hacía cuando trabajaba para Sullivan. A fin de cuentas, también hay una organización ordenada, simétrica, tripartita, clasicista. Pero los detalles provienen del propio Sullivan, claro. Estos detalles de la puerta, por ejemplo, de la casa, que provienen de lo que él dibujaba para los rascacielos de Sullivan. Pero más importante que eso es cuando la vemos en este dibujo, donde vemos que hay dos mundos distintos. La fachada principal, que es la que antes veíamos, es esta, y esta es la fachada trasera. Un mundo completamente distinto, un mundo pintoresco, un mundo desordenado. Vamos a verla en una imagen. Esta es la fachada trasera de esa casa. Una casa que tiene dos rostros. El rostro público, el rostro formal, es todavía clasicista, pero aquí Wright manifiesta lo que va a ser, digamos, su gran revolución en la historia de la arquitectura, que es esa capacidad de romper la caja arquitectónica y fragmentar el espacio de manera, digamos, que se expanda. Él se había educado, como tantos de su generación, con los bloques de Froebel, y esto le pasó a Mies, le pasó a Le Corbusier. Los bloques de Froebel se habían puesto entonces de moda entre las madres progresistas, que pensaban que su hijo desarrollaría mejor la inteligencia jugando con estos bloques geométricos, y efectivamente este pedagogo alemán creó, digamos, un auténtico furor en todo el mundo, no solamente anglosajón, sino fuera también de él, por los bloques de Froebel, que en este joven Wright pues, también generaron esa sensibilidad por el orden geométrico, que luego se expresó en edificios como esta planta de la casa de Martin en Buffalo, donde por un lado lo pueden ver como una reconstrucción de la Vía Adriana, o sea, con sus pérgolas, un edificio completamente clásico, pero por otro casi parece Rietveld, parece una prefiguración del neoplasticismo. Ese neoplasticismo que más tarde Wright juzgaría haber inventado y trasladado a Europa con su famoso Wasm Portfolio, que estaba en las oficinas de todos los arquitectos holandeses y alemanes que pusieron en marcha esta revolución estética. Algunas de sus obras, como el Larkin, tristemente desaparecido, efectivamente tienen ecos del mundo europeo simultáneo, y ahí pueden ver ecos del edificio de la Secesión de Olbrich, ¿no? Indudables, y que él, digamos, incluso enfatizó con sus dibujos del Wasm Portfolio. Un interior verdaderamente mágico, que es una tragedia que haya desaparecido, ¿no? Porque en su momento esta gran empresa de venta por correo, ¿no? que distribuía desde este nudo ferroviario en Búfalo a todo el país, ¿no?
jabones y otros productos de higiene, se había conformado el lugar de trabajo como una auténtica catedral. Cuando lo vio el gran arquitecto holandés Verlaghe en sus viajes por América, inmediatamente lo recogió junto al Flatiron de Nueva York por una foto del interior del edificio Larkin como de las cosas más notables que podían aprenderse en América. Él había construido uno de los grandes interiores contemporáneos, la Bolsa de Ámsterdam, como sabe, y felizmente todavía en pie, lo mismo que la caja postal de Otto Wagner en Viena. O sea, los dos más grandes interiores de ese cambio de siglo que en Europa, por fortuna, pues no ha sufrido el mismo destino que el Larkin. Y frente a estos recuerdos de esa catedral del trabajo, donde incluso las leyendas, como ven, estimulaban, ¿verdad?, a los empleados, ¿no?, a actuar con diligencia, con entusiasmo y con control. ¿Sabes? Esa exaltación del mundo taylorista que entonces estaba en boga en América y en Europa, y como decía, desaparecida, hay otros edificios como el Unity Temple. Él era una, como saben, la confesión que Wright y su familia practicaban, ¿no?, y que felizmente se conserva y que transmite la misma naturalidad del clasicismo. Es decir, es un edificio en el cual este joven Wright, porque lo era mucho, es capaz de extraer lecciones del clasicismo y al mismo tiempo vulnerarlo, modificarlo y hacer algo que es profundamente distinto. Pero no puedo exagerar mucho. De los cinco, Wright es el menos clásico de todos. Esa especie de impostación en el mundo de la naturaleza, en lo orgánico, al final puede. Él lo que siempre quiso hacer, eso sí, fue un gran rascacielos. Quiso hacer un rascacielos. Él había vivido en la ciudad de los rascacielos, en ese Chicago donde habían surgido los rascacielos para cambiar la historia de las ciudades y la historia de la arquitectura, y dibujó muchos. No llegó a construir ninguno. Solamente una pequeña torrecita, pero vamos, no se puede calificar de rascacielos. Al final de su vida, cuando presenta el que sería casi su último proyecto, también no realizado, el que llamaba él el Millinois Mile High, el rascacielos de una milla de alto, que le daba el nombre de Illinois, claro, de el estado cuya capital es Chicago, lo presenta en el Hotel Sherman de Chicago con un dibujo enorme de 5 metros de alto, como una especie de testamento. Y es significativo que en ese testamento, donde él dice, aquí quiero medirme con este edificio, que por cierto la arquitectura actual no ha llegado a esas alturas todavía, ¿no? Quizá lleguemos, pero la arquitectura actual, 100 años más tarde, no ha llegado a esas alturas que no solamente soñó, sino llegó a calcular y proyectar con gran minuciosidad Frank Lloyd Wright. Decía, con los que quiero compararme, los que son mis iguales, son los grandes ingenieros e inventores del pasado. En la lista que pone de la gente que admira, solamente hay un arquitecto, su Liebermeister, Sullivan. Todos los demás son inventores, está Otis, claro, el inventor del ascensor, ¿no? Muchísimos ingenieros, entre ellos nuestro Torroja. Es una de las personas con la que él quiere medirse. Pero a diferencia de los otros arquitectos que vamos a ver, que querían medirse con Fidias, ¿verdad?, o con Palladio, él quiere medirse con los grandes inventores y con los grandes ingenieros. Y al final, en efecto, cuando se fotografía en una secuencia que acabaría en la revista Time, cuando lo hace nombre del año, él elige fotografiarse la naturaleza bajo una rama de un pino. Qué distinto del Mies van der Rohe, que cuando se fotografía lo hace bajo una guirnalda clásica, cuando se fotografía para la posteridad. Es otra generación, ténganlo en cuenta. Han pasado 20 años. Es una generación nueva, la de Mies y Le Corbusier. Y Mies, al igual que Wright, tampoco tiene una educación formal. Él es de una familia de canteros, tallistas de lápidas, pero como cualquier joven ambicioso, en un momento dado deja su gran natal y se va a Berlín.
Se va a Berlín y empieza a trabajar en un despacho de arquitecto, porque entonces como se hacía un arquitecto era trabajando en un despacho como aprendiz. Empieza con Bruno Pohl, un arquitecto Biedermeier, con esta especie de clasicismo depurado del Biedermeier, que lo que quería era criticar el clasicismo ampuloso de la Alemania guillermina, ¿no? El propio Bruno Pohl, su primer empleador, firmaba con el nombre Simplicissimus unas caricaturas en la prensa donde ridiculizaba al Kaiser y esa visión ampulosa de la Alemania guillermina, ¿no? Y su primera obra es inevitablemente, pues, extraordinariamente evocadora del estilo Biedermeier, de su maestro. Aquí lo ven en la puerta y aquí ven la obra misma, donde pueden advertir cómo ese clasicismo lacónico tiene, sí, muchos de la retórica propia de lo clásico, pero al mismo tiempo está extraordinariamente depurado. Es la única obra, fíjense que sin embargo Mies le pidió a Philip Johnson mucho más tarde, cuando hizo una gran exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que no publicara, porque entendía que era demasiado derivativa, no había encontrado su lenguaje propio aún. Y sin embargo, para él fue importantísima, lo hizo por un filósofo, Alois Riehl, un filósofo, un gran lector de Nietzsche, y sin embargo, que predicaba una versión neocantiana, ¿verdad?, de la reconciliación entre la tradición y la modernidad, que influyó mucho sobre el joven Mies. El joven Mies, que venía de una familia de artesana, adquiere una formación intelectual en ese grupo de intelectuales que rodeaba al dueño de la casa, ¿no?, para el que había construido esta casa, y que fue no solamente su mentor, algunos lo comparan con el conde Trisino de Palladio, ¿no? Es decir, una persona de más educación, cultura y dinero que adopta a un joven y le conduce en los senderos de la creación, ¿no? Y así fue. Este joven tan dotado, en este contexto de estímulo intelectual y de estímulo estético, bueno, llega incluso a conocer a la que sería luego su mujer, Ada Brühl, que había tenido un primer pretendiente, que era nada menos que Wolfflin, el sucesor de Burckhardt en la cátedra de Basilea, y otro, como lo mismo que Burckhardt, grandes estudiosos del clasicismo griego y también romano, ¿no? Pero sin embargo, cuando ven esta casa, dicen, sí, aquí está la presencia del mundo guillermino, pero también está la de Schinkel. La de Schinkel interpretado por Behrens. Behrens sería su siguiente gran maestro. Behrens era en aquel momento el arquitecto más importante de Berlín. Peter Behrens tenía el despacho más influyente, llevaba, digamos, la empresa entonces más renovadora, que era la AEG, le diseñaba todo, desde las fábricas hasta las lámparas, los cubiertos. Behrens era el gran arquitecto de Berlín, y en su despacho, en un momento dado, coinciden Mies van der Rohe, Le Corbusier y Gropius. Es decir, que en un despacho en el que trabajaban 20 personas, están tres de los más grandes arquitectos de este siglo. Pues bien, este Behrens era un arquitecto moderno, pero al propio tiempo clasicista y enamorado de Schinkel, del gran Schinkel de la Alemania prusiana. Miren, por ejemplo, esta obra de Behrens y compárenlo con uno de los primeros proyectos de Mies autónomo. Un proyecto para un concurso, un monumento a Bismarck, en que dicen, bueno, este es un arquitecto moderno, sí, esto tiene un aspecto muy antiguo. Tiene un aspecto muy convencional, muy clásico. Y efectivamente, vemos estas imágenes de este joven Mies y lo vemos como un arquitecto clásico, un arquitecto que lo que espera es enredar su obra con la de los grandes del pasado y medirse con Schinkel, con el mismo Schinkel que había construido imágenes y obras no muy distintas de las que él proponía para el monumento a Bismarck. Cuando él deja el despacho de Behrens, lo deja para hacer una casa enorme para unos coleccionistas de arte holandeses, los Kröller-Müller, que nunca llega a hacerse. Pero hay muchísimos
proyectos, se realizan, claro, muchísimos dibujos como este que ven arriba, e incluso maquetas a escala natural como esta que ven aquí, hecha con lienzos, hecha con telas, pero a escala natural, para que los clientes pudieran ver si, en fin, si les gustaba o no el edificio antes de finalmente construirlo. No llegaron nunca a hacerlo, pero para mí fue siempre un proyecto muy querido. Muy querido y tan querido que muchos años más tarde, es un proyecto del año 11 y del año 12, y 7 años más tarde pasada la Primera Guerra Mundial y la interrupción que supuso en toda la actividad de construcción y creativa, Mies lo presentó a una exposición que había organizado un amigo suyo del despacho de Behrens, Walter Gropius, que se llamaba la Exposición de Arquitectos Desconocidos. Es decir, una exposición que lo que quería era promover a gente joven que todavía no era famosa, ¿no? Pero Gropius rechazó el proyecto. Dijo, es demasiado clásico. Esto no lo podemos exponer. Esto no encaja en nuestra exposición. Y esto se explica. Y es que en el despacho de Behrens, mientras que Gropius estaba encargado por su mayor sensibilidad hacia el mundo de la industria, hacia el mundo de la producción, de las fábricas y de los edificios industriales o comerciales, en cambio Mies estaba con los encargos residenciales o monumentales. Es decir, que Mies estaba en la parte conservadora de la oficina y Gropius en la parte, por así decirlo, moderna, ¿no? Y efectivamente, esto Gropius estudia mucho las fábricas, entre ellas, claro, las de la fábrica Ford, ¿no?, de Albert Kahn, que sería tan influyente en todo aquel momento, e intenta crear un nuevo lenguaje para ese mundo fabril. Su maestro, Behrens, todavía respira clasicismo. Cuando hace la fábrica de turbinas de la AEG, como ven, es un gran templo clásico. Evoca, ¿sabes?, la monumentalidad y la impresión de un templo clásico. Solo un año más tarde, su discípulo Gropius construye la Fagusberg y, como ven, el lenguaje ya es inconfundible. Y en el edificio del Verdun del año 14, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el lenguaje moderno de vidrio y acero está completamente cristalizado. El joven Mies, por entonces, está muy lejos de este mundo. Pero el trauma de la Primera Guerra hará mucho por acercarlo. Y el que había sido un hombre conservador, ¿sabes?, siempre bien vestido, elegante, con clientes siempre de dinero, y de repente se convierte en un artista independiente. Abandona a su mujer y a sus hijos, vive una vida más bohemia, frecuenta todos estos círculos dada. Es el que veis aquí de espaldas sosteniendo el sombrero con un traje gris. Y casi 10 años después que Gropius, que su colega, llega a las mismas conclusiones sobre cuál es el lenguaje del siglo XX, con 5 proyectos teóricos, el más notorio de los cuales es el rascacielos de Friedrichstrasse. Un cambio radical, pero que, sin embargo, sitúa en el contexto del Berlín de entonces. Propone estos edificios nuevos, estos proyectos que luego él dirá que aspira a que no sean casi nada, a que no se tome casi ninguna decisión, que luego se ha generalizado el minimalismo, ¿verdad?, o el menos es más, para hablar de ellos, pero que orquestarán lo mejor de su carrera. Sin embargo, en todos ellos sigue habiendo la nostalgia, el clasicismo. Siempre aparece un busto clásico al final de la Glass Round, o la Aurora de Kolbe en el pabellón de Barcelona, ¿no? De nuevo, otro busto en la Casa Tugendhat. Necesita esa referencia figurativa al clasicismo como una forma de dotar de emoción y de significado a sus formas abstractas. Y ese mismo Mies, al final de su carrera, regresa al clasicismo, pero esta vez a través de la monumentalidad de la técnica. Cuando él diseña toda una gran universidad, el IIT en Chicago, y con la sala del comedor, y sobre todo con la escuela de arquitectura, el Crown Hall, lo que crea es, dentro de este campus, es el edificio más importante, pero es que él entendía que la arquitectura debía ser la que debía articular todos los saberes,
Y aquí él se fotografía con ese Crown Hall que luego ven aquí fotografiado y que tiene, digamos, la misma mecánica compositiva y la misma ambición que el Sigran de Nueva York, su único rascacielos, con la Gran Plaza delante, que ha pasado la historia como el rascacielos más sofisticado que se realiza en Estados Unidos, con las carpinterías de bronce y ese entendimiento del espacio público extraordinariamente monumental. Y de muchos otros edificios, esto está en Toronto, con esa misma voluntad de, utilizando las herramientas del siglo XX, el acero y el vidrio, ser clásico, monumentalizando la técnica. Y efectivamente, ¿cómo no describir estos edificios como clásicos? Si clasicismo lo entendemos como orden, jerarquía, regularidad, como antes les decía, y no solo como capiteles y cornisas y guirnaldas. Y así, con este gran templo clásico que es la Neue Galerie de Berlín, un museo, como ven, digamos, es un gran espacio abierto donde los lienzos tenían, digamos, que exponerse colgando de estos soportes, y que cuando lo contemplamos es inevitable no ver aquí la huella de ese mismo Schinkel que él había admirado tanto y que 100 años antes había construido estas pérgolas y estos edificios. Al final, ya en la última etapa de su vida, siempre había vivido en casas clásicas, nunca vivió en una de sus casas, siempre vivía en casas, digamos, si quieren ustedes, hasta retóricamente bosartianas, ¿no? Pero decide, digamos, retratarse en el Teatro de Pirauro, estableciendo una relación con los grandes del pasado, diciendo, sí, es verdad, hacemos arquitectura moderna, pero ¿por qué el Crown Hall no va a ser tan importante como el Teatro de Pirauro? Podemos juzgarlo como otro clasicismo de otra naturaleza, pero igualmente digno de inscribirse en la historia de la arquitectura. Y muy distinta es la historia de Le Corbusier, que es su coetáneo, tiene solamente un año de diferencia. Tiene en común el que tampoco tiene una formación académica. Él no va a una escuela de arquitectura a aprender el oficio, sino que también se forma en las artesanías. La familia es una familia que graban relojes allí en el Jura, en la parte francófona de Suiza. Pero él tiene problemas de vista, enseguida lleva gafas, luego perderá la vista de uno de los ojos, con lo cual no puede ser grabador de relojes, que requiere demasiada agudeza visual, y entonces el joven Le Corbusier se pone a dibujar con lo que será su primer maestro, Le Platenier, un hombre que proviene del mundo de Arts and Crafts, y lo que aspira es, geometrizando la naturaleza, a crear una especie de, si quieren, de romanticismo alpino. Y ese romanticismo alpino de Le Platenier es el que inspira las primeras casas de Le Corbusier. Empieza a construir muy temprano. Le encargan, tiene talento, tiene energía, y le encarga casas que él hace en el estilo que le ha enseñado Le Platenier, es decir, chalets suizos, que entran en sintonía con los abetos, ¿no? Viaja, claro que viaja, va a Italia, tiene un cuaderno de dibujos maravilloso, pero que si lo miran, ven que sobre todo se fija en la decoración, en los detalles, en el ornamento. Fíjense, esto de su primer viaje, es sobre todo el ornamento lo que le interesa. Y diseña más chalets suizos. Muchos de ellos dibujados a distancia. Cuando él estaba viviendo fuera de Suiza y envía los planos, se construyen, ninguno de ellos está en la obra completa. Porque Le Corbusier juzgaba que debía avergonzarse casi de esos primeros inicios de carácter romántico. Pero la llegada a París, cuando al final decide, lo mismo que Mies había ido al final a Berlín, desde Aquisgrán, pues desde la Chaux-de-Fonds, Le Corbusier al final va a París, porque solamente allí es donde puede desarrollar su ambición. Aquí lo ven en París junto con su hermano Albert, músico, mayor que él, favorito de su madre. Toda la vida Le Corbusier está inspirado por el deseo de mostrarle a su madre, a la que escribió una carta semanal hasta la muerte de la madre, que vivió casi 100 años.
para mostrarle que era tan bueno como Albert, aunque no fuera músico. Y gracias a eso sabemos muchísimo sobre Le Corbusier, porque se conservan todas estas cartas que escribió la madre. Allí trabaja con Perret, que fue para él lo que había sido Behrens para Mies, el sitio donde entiende que el clasicismo no es incompatible con la técnica moderna, con el mundo nuevo, ¿verdad?, de la mecanización, de la producción. Si Behrens había introducido el acero, Perret introduce el hormigón, pero ambos son arquitectos formados en el clasicismo, pero con una gran sensibilidad ante los cambios técnicos. Y esto se lo transmite al joven Le Corbusier que trabaja con él. Al joven Le Corbusier, que por cierto todavía no se llama Le Corbusier, se sigue llamando Jean Heguet, porque Le Corbusier es un nombre que se pone más adelante. Se llama Jean Heguet y emprende su segundo gran viaje, el viaje a Oriente. Y si comparan estos dibujos con el que antes hemos visto, el primer viaje a Italia, son muy diferentes. Son de un grado de abstracción. Reduce lo que ve a formas, volúmenes. No está preocupado con la textura de la decoración. Está viendo otras cosas. Está en Atenas 3 semanas y sube todos los días al Partenón. Sube todos los días a la Acrópolis para dibujar el Partenón y los demás edificios. Se empapa de ese clasicismo que, como ven, tanto en Grecia como en Italia interpreta de otra manera. Se hace fotografiar así, este que ven aquí apoyando el codo en el tambor de la columna es Le Corbusier, se hace fotografiar en esa columna mostrando ese afecto por ese mundo clásico que intenta conocer con detalle para extraer su sustancia. Y ya ven cómo interpreta las ciudades italianas. Está en Pisa, está en Siena y las dibuja todas igual. Ya no hablamos de decoración, hablamos de formas y volúmenes. Y decide que va a crear lo que llama un clasicismo para el Jura, para la región suiza de la que él era. Vuelve a Les Chaux-de-Fonds y va a crear un lenguaje clásico pero específico de ese sitio, y empieza con la casa de los padres, la casa Jean Heguet Perret, por los apellidos de ambos, el padre y la madre. Una casa que efectivamente muestra cómo puede hacer compatible las cubiertas inclinadas propias de esa región alpina con la depuración del lenguaje clásico. Por desgracia les arruinó con esta casa. Toda su vida estuvo arrepentido y sintiendo que les debía una reparación, porque bueno, al final tuvieron que venderla. Fue una auténtica calamidad. Ellos, lógicamente, con el hijo con talento, pues esperaban que aquí hiciera lo mejor que sabía, pero es normal que los padres sean uno de los primeros clientes de un joven arquitecto, pero en este caso, sin saber muy bien cómo, pues les condujo a la ruina, ¿no? A una familia modesta pero acomodada, y que esta gran mansión, ¿verdad?, pues les llevó a la catástrofe económica. Construyó otras casas, también en el mismo estilo de clasicismo, e incluso cuando el año 14 hace su gran, vamos a llamarlo así, manifiesto, ¿no? El domino, él dice, al final, ¿arquitectura qué es? Pues los forjados, los pilares y la escalera. Intenta reducir la arquitectura a su esencia. ¿Cuál es la esencia de la arquitectura? Esta. Dice, intentemos encontrar como sometiéndolo al hervor y ver qué es lo que queda. Esto es lo que queda. Pero cuando le quiere dar una forma arquitectónica a ese esqueleto, ya ven que la forma arquitectónica de ese dominó, le llamaba dominó porque como ven son como lo ven aquí arriba, ¿no? Son como fichas de dominó que se van encajando unas a otras, ¿no?, con esos puntos de la estructura que ven, ¿no? Pero tiene un aire clasicista, como es clasicista esta, la Villa Schwab, que es su última realización en esta clave. Le Corbusier todavía es clasicista y este es un clasicismo del que no se arrepiente. Al contrario, que publica en su obra completa
y que cree que es algo que ha desarrollado diferente a cualquier otra cosa, un clasicismo específico para esta región alpina del Jura. En París, claro, otras aventuras, conoce a Fenfang, aquí lo ven a Le Corbusier, aquí con las gafas, como siempre, junto a Fenfang y junto a su hermano Albert, que está en el centro con la pajarita, y Fenfang le abre el mundo de la pintura y deciden convertirse en artistas, claro. Le Corbusier empieza a pintar cada vez más, dentro de esta voluntad siempre de abstracción. En este cuadro de Cheminée es importante porque es su primer óleo y también en el que sufrió el desprendimiento de retina que le hizo ser siempre tuerto, es decir, que aunque tenía, él no tenía visión bifocal, ¿no? Y fue a raíz de, durante la pintura de este cuadro, que también tiene ese carácter un poco de manifiesto, ¿no? Con ese cubo blanco sobre la repisa de la chimenea, ¿no? Pero lo sustancial, lo más importante, era que Ozenfang y Janeguet iban a cambiar el mundo y hacer un manifiesto, como es lógico, que se llama Après le cubisme, después del cubismo. ¿Qué viene después del cubismo? El purismo. Ellos fundan el purismo y dicen que si Picasso y Braque, ¿verdad?, mano a mano habían creado el cubismo, ellos pueden mano a mano crear el purismo, que estaba basado en los objetos tipo, el objet type, que eran objetos como la guitarra, o la botella, o la pipa, cuya evolución había conducido a una forma que no podía mejorarse. Es imposible hacer una botella mejor que la botella, o una pipa mejor que una pipa. Es decir, son cosas que, los objetos tipo, son cosas que el mundo se han decantado casi por evolución natural. Las formas absurdas pues han ido perdiéndose y al final han quedado algunas, como esa guitarra, esa botella o esa pipa, que son perfectas. Y esos objetos tipo son los que animan el trabajo de los dos, Ozenfang, el pintor, y Janeguet, que todavía se llama con su apellido. Pero dicen, pero al mismo tiempo queremos hablar de otros temas. Y crean una revista, L'Esprit Nouveau, que habla de otros temas, que habla de arquitectura, que habla de diseño, y ahí firman de otra manera. Claro, Ozenfang firma con el apellido materno, pero Le Corbusier no puede hacerlo, porque el apellido materno era Perret, que coincide con el de su maestro, un arquitecto importante, hubiera sido muy confuso. Con lo cual busca en los antecedentes familiares y encuentra que había un Corbusier entre los antepasados de su madre y asume el nombre de Corbusier para todo lo que publica en L'Esprit Nouveau. Y lo que publican son la fascinación con ese nuevo mundo de la técnica, cómo estos hilos americanos podían ser monumentales, podían ser hermosos, podían tener belleza, que la belleza no estaba solo, ¿verdad?, en los órdenes clásicos, ¿sabes?, o en las esculturas griegas. Podía haber belleza también en los productos de la técnica. Y esta fascinación que le hace a Le Corbusier explicar la evolución de los coches junto a la evolución de los templos griegos, ¿no?, o encontrar que no hay seguramente mejor representación del mundo de la máquina que los paquebotes, y de hecho elige uno de ellos para la cubierta de Version Architecture, que es el libro que publica en el año 23 y que es el más influyente del siglo XX. Y es una colección de artículos hechos por Le Corbusier en L'Esprit Nouveau. Era un grandísimo publicista, escribió muchísimos libros, como por cierto algunos otros, porque Roy también escribió mucho. Sin embargo, Mies no escribe nada, Aalto tampoco, Kahn apenas unas palabras. Pero hay dos arquitectos, Wright y Le Corbusier, que son extraordinariamente prolíficos en su producción literaria. Y en esa producción, Le Corbusier, que se había formado no solamente en los viajes, sino en las bibliotecas, porque pasa muchísimo tiempo en las bibliotecas y es un conocedor muy íntimo de todo lo que las bibliotecas pueden ofrecer, un día se tropieza con este grabado de Pirro Ligorio, con un grabado de Pirro Ligorio que él vuelve a redibujar, como ven aquí, en un grabado en que representaba a Roma, entendiendo que Roma era un conjunto de objetos cerrados en sí mismos, como unos objetos que tienen su propia identidad, su propia personalidad, de manera que la ciudad es como un collage de objetos. Y decide, esta es la arquitectura, esta es la lección que puedo sacar de Roma, esto es lo que puedo aprender de Roma. Y efectivamente, cuando él dice, estas son las páginas de los distintos capítulos de este libro tan importante, ¿verdad?
del año 23, que como digo ha sido el más influyente de la historia de la arquitectura, una de las secciones es la lección de Roma. Y esta es la lección de Roma. Y la lección de Roma, junto al dibujo, como ven, redibujado del grabado de Pierro Ligorio, es que el clasicismo en el fondo es abstracción. Son cilindros, pirámides, cubos, prismas, esferas. Esta es la lección esencial del clasicismo. No los órdenes, no las cornisas, no las guirnaldas. La abstracción de la geometría. Y efectivamente, con esa voluntad, pues realiza sus vilas blancas, sus máquinas para habitar, pero que hoy las vemos como auténticos templos clásicos en medio de una pradera. De hecho, Colin Rowe hizo un famoso artículo comparando la composición de las vilas blancas de Le Corbusier con las vilas de Palladio, y efectivamente los mecanismos compositivos son casi idénticos. Y también, de nuevo, en la etapa final de su carrera, pues quiere acercarse a esa capacidad de pensar el mundo y crear, sobre todo, una nueva forma de medir, un nuevo canon, un canon distinto al de Policleto, un canon que él llama el modulor, una nueva forma de medir basado, como ven, en unas relaciones armónicas y que él cree que va a ser la piedra filosofal con la cual podrá hacerse una nueva arquitectura. Pero todo esto se interrumpe con el gran trauma de la Segunda Guerra Mundial. El Le Corbusier que sale de esa guerra es otro, como todos los arquitectos de entonces. Las atrocidades de la guerra habían cambiado la forma de pensar y de sentir de todos. Y la confianza en la técnica, la confianza en la técnica que había creado la bomba atómica y los campos de exterminio, etc., se derrumba. Y entonces es Le Corbusier que había querido crear un nuevo movimiento artístico con el objeto tipo, decide que ahora, por el contrario, se va a fijar más en lo que llama objetos de reacción poética. Le Corbusier llama reacción poética, es decir, pasar de la máquina de vivir a la máquina de emocionar. Y efectivamente, en su obra tardía, la ven, digamos, con esta presencia casi surreal de rocas artificiales que surgen aquí en la cubierta de la unidad de habitación de... O esto, por ejemplo, en la Tourette, en el convento, donde ven, por un lado, ese banco de hormigón que todavía habla de esa racionalidad de ese viejo Le Corbusier, y al lado una roca artificial donde lo irracional entra a formar parte de su paisaje expresivo. Todavía escribe poemas al ángulo recto, como ven aquí, pero los poemas se expresan a través de esta colección, este collage colosal de imágenes coloristas. Se inspira en lo vernáculo, como en las Maisons Jaoul, y de repente es Le Corbusier que conocíamos sobre todo por la arquitectura blanca, de barandillas de barco y de vocación de las máquinas, se hace colorista, recupera la relación con el mundo vernáculo, con lo que aprendemos de la arquitectura sin arquitectos, y pasa todos los veranos una cabaña de madera, en cuyo pared tiene pinchados ese poema del ángulo recto, construido, ¿verdad?, con imágenes arcaicas que hacen pensar que es Le Corbusier, siendo la misma persona física, es otra persona artística. De hecho, como muchos seguramente sabrán, cuando en esta segunda etapa construye Ronchamp, que es el primer edificio de esta nueva etapa, los demás arquitectos piensan que el viejo maestro se ha vuelto loco, ¿no? Y lejos de la racionalidad cartesiana que había caracterizado su obra, de repente ha entrado en una deriva. Pero no era así. Simplemente había querido expresar la tormenta de los tiempos a través de los cuales había pasado, con otras herramientas estéticas, otras herramientas plásticas y otra forma de hacer arquitectura. A diferencia de estos tres, Álvar Aalto sí que tiene una educación tradicional. Él se educa en el liceo clásico de Gibásquila,
Va luego a la Escuela de Arquitectura, donde tiene profesores académicos. Pero Álvar Aalto, hijo de un topógrafo, al final lo reconoceremos por la construcción de una arquitectura heredera de la sensibilidad ante el paisaje del mundo nórdico. Es un finlandés, como saben, y entonces tanto los lagos de Finlandia como la madera de sus bosques, al final crean esto que es casi una forma abreviada de expresar su arquitectura. Unos gestos caligráficos que expresan esa empatía con lo natural. Pero este Aalto que conocemos, este Aalto que ha pasado la historia, no comienza así. No comienza así, comienza efectivamente sus viajes dibujando capiteles clásicos, pero sobre todo sufriendo la influencia de lo que entonces se llamó el clasicismo nórdico, muy representado por Asplund, el gran Asplund con la Capilla del Bosque, que reúne, digamos, la modernidad y el clasicismo, pero en el crisol de la naturaleza y de ese romanticismo panteísta. El primer Aalto hace edificios absolutamente clásicos. Ese edificio suyo, ese dibujo, muy similar al de abajo, que es del propio Asplund, muestra su empatía con otros maestros del clasicismo nórdico y son todos, insisto, imágenes que no aparecen en las obras completas, porque Aalto consideraba que no era un Aalto cuando hacía estas obras. Obras que, como pueden ver, son clásicas, pero al mismo tiempo de un clasicismo depurado, de un clasicismo en que ha intentado depurarse y limpiarse de toda esta añadidos decorativos y ornamentales, ¿no? Y efectivamente, las obras que por entonces realiza son de una pureza abstracta que a nosotros nos emocionan, aunque él entendía, digamos, que al no ser plenamente modernas no debían difundirse. Y esa claridad de lo clásico, ¿sabes? Con esa planta rectangular en la cual se inscribe un círculo, como por cierto había usado también su maestro Asplund en la biblioteca de Estocolmo, y las referencias muy frecuentes al mundo clásico en proyectos como este que realiza para el Palacio de Relaciones en Ginebra, que evidentemente reproduce una acrópolis, aunque su obsesión siempre no es tanto Grecia como Italia. Él decía siempre, en la cabeza tengo siempre un viaje a Italia. Él adoraba las ciudades italianas en colina, San Gimignano, ¿no? Entonces, muchas de las iglesias que en este momento proyecta están todas, son todas herencia de este clasicismo lacónico y provinciano de la Italia vernácula. Esta es la única de todas que realiza. Y tienen, yo creo, esa poesía elemental de lo que el lenguaje clásico puede expresar cuando lo desnudamos de adherencias innecesarias. Con todo, él, como en este edificio para una cooperativa en Turku, muestra, como por otra parte había hecho de forma casi simultánea Adolf Loos en Viena, cómo se puede hacer arquitectura moderna partiendo del clasicismo y simplemente retirándole todo lo que no hace falta. Y sin embargo, apunta ya lo que será luego el gran Aalto moderno, un Aalto extraordinariamente precoz, porque a los 30 años había construido 3 o 4 edificios que están en la historia de la arquitectura, todos ellos de una modernidad convencional, es decir, modernidad maquinista, blancos, barandillas de barco, aspecto de transatlántico. Y sin embargo, a los 40 años ya ha iniciado un camino distinto. Se ha trasladado a Helsinki y ha hecho su arquitectura orgánica. Ha pasado del clasicismo nórdico al funcionalismo y del funcionalismo al organicismo. Y esto antes de cumplir los 40 años. Es una carrera deslumbrante que le lleva a Nueva York a construir el pabellón de Finlandia en la exposición del año 39 y finalmente a construir en América, a vivir buena parte de la guerra mundial fuera de Finlandia.
De manera que cuando regresa, y muchos le reprochan su comportamiento durante la guerra, claro, porque había, para los finlandeses fue una guerra dramática. Del estudio de Alvar Aalto, la mitad de los jóvenes que trabajaban con él murieron en aquella guerra, ¿no? Tanto en la primera guerra como en la guerra de continuación, las dos guerras sucesivas que libraron. Y entonces él había estado perdido fuera. Cuando regresa, pues claro, le reprochan su comportamiento, él se retrae en su intimidad, se construye un pequeño refugio, una casa en Muratsalo, en una isla a la que tiene que ir con un barco, al que pone el nombre de Nemo, profeta en patria. Nadie es profeta en su patria. Siente que es unánimemente admirado en el mundo, pero que en Finlandia no le quieren lo suficiente. Y sin embargo, poco después empieza a ganar grandes concursos, realiza grandes conjuntos en Finlandia y se convierte en un héroe finlandés solo comparable a Paavo Nurmi y a Sibelius. O sea que son los tres grandes héroes de Finlandia. Pero pese a ello, los arquitectos, que tienden a ser un poco llorones, ¿verdad? Pues Nemo, profeta in patria, no me quieren lo suficiente, ¿no? Y aquí en su casa de Muratsalo, pues vuelve, como el mismo Le Corbusier con su cabañón, ¿verdad? Pues a los placeres de la vida natural, ¿sabes? A este patio al aire libre, ¿verdad? Con el fuego en el medio, ¿no? Esa colección de cerámica, que en el fondo era una casa experimental, es como un médico que experimenta poniéndose vacunas, ¿no? Pues él con su casa pues intenta con los albañiles probar distintos aparejos para emplearlos luego en edificios de más importancia. Y quizá la menos valorada y la más discreta, la sauna. La sauna que también diseña con un cuidado meticuloso, porque una casa finlandesa sin sauna no merece ese nombre, ¿no? Viene a España en el año 51, lo lleva a la Escorial y se da la vuelta, no quiere ver eso. Aborrece el clasicismo. No, en cambio, recorre España y le encanta la arquitectura vernácula. Estos son dibujos de su viaje a España. Lo único que mira son los pueblos. Pero la arquitectura clásica que quieren enseñarle los arquitectos que lo han traído, resulta, se ven muy frustrados porque nada le interesa. Este viejo Aalto realiza uno de sus mayores proyectos a las afueras de Helsinki, Otaniemi, una gran universidad politécnica. Que por cierto ahora lleva su nombre, ahora es la Universidad Alvar Aalto, ese Nemo profeta in patria, dando incluso el nombre de la universidad. Y en ese gran conjunto universitario, hechos con este ladrillo cálido, esta cerámica tan hermosa, él de nuevo decide que la Escuela de Arquitectura tiene que ser especial. ¿Pero cómo la puede hacer especial? Pues revistiendo toda la fachada de mármol italiano. Siempre soñando en Italia, siempre pensando en Italia. De hecho, la etapa final de su carrera, pues como verán, emplea ese mármol con frecuencia. Pero antes que eso, como veían aquí, el gran anfiteatro evoca de una forma literal un teatro clásico. Es decir, que es clasicista incluso cuando desea no serlo. Usando los ladrillos humildes, ¿no? Que no eran, digamos, el acero y el vidrio de los modernos, ladrillos humildes, ladrillos próximos, ¿verdad? Pues a la tierra, a lo artesanal, a lo vernáculo. Cuando acaba la casa de Muratsalo, no, cuando acaba el ayuntamiento de Otaniemi, cerca de Muratsalo, escribe seis cartas a los seis albañiles que habían hecho la casa, diciendo, la casa es suya. Unas cartas manuscritas de agradecimiento, porque él entendía que la destreza de los artesanos era lo que hacía valiosa la arquitectura. Pues bien, cuando más artesanal y vernáculo quiere ser, al final el ramalazo clásico pues aparece, y tiene que hacer un auditorio que es un gran teatro clásico que se prolonga en un graderío, lo mismo que su estudio de entonces, hace un estudio también abriéndose y que se prolonga con un graderío donde podían celebrar reuniones o pequeñas funciones al aire libre, ¿no? Con esa presencia del clasicismo y sobre todo de Italia, que permea toda su obra. Aquí está, en Venecia, esa Venecia que él, con la que él siempre sueña. Cuando era muy joven y vivía en Jyväskylä, una pequeña población finlandesa que se la había llamado la Atenas de Finlandia, porque tenía muchas instituciones culturales, él dijo, yo voy a transformar la Atenas de Finlandia en la Florencia del Norte.
porque pensaba más en, siempre en Italia que en Grecia, ¿no? Y al final de su vida decide transformar Helsinki en una Venecia del Norte y construye su obra más imponente, la que estaba en los billetes de banco, vamos, en, los, en, la, en el papel moneda finlandés, hasta que han adoptado el euro, claro. El Finlandia Talo, el Finlandia Talo, que es un gran edificio cubierto de mármol blanco al borde del agua. Un edificio, por cierto, y esto también da idea de la importancia que llegó a tener en la vida finlandesa, en la que el mármol, que no es muy apropiado para el clima extremo de Helsinki, se abarquillaba y acababa cayéndose. Había muerto ya alto y entonces hubo varios debates parlamentarios acerca de con qué sustituirlo. Los políticos prudentes decían con un granito de color claro, que sabemos que aquí aguanta fenomenal y así no. Pero los arquitectos fueron tan insistentes que volvió a forrarse con mármol italiano, aun sabiendo que duraría otros 20 años más. Este es el que no era profeta en su patria. Si aquí hay un arquitecto al que se le caen, digamos, las cosas... Bueno, pero no hablemos. Acabo con Aalto y llego, digamos, ya a la recta final de esta conferencia. Su amor a Italia era tan grande que cuando murió, su mujer decidió enterrarlo bajo un capitel jónico de mármol italiano, que es donde está ahora mismo enterrado Álvar Aalto, bajo un capitel clásico. Y decía que llegó al final porque después de Álvar Aalto, nuestro último personaje va a ser Louis Kahn. Un personaje rarísimo, a diferencia de lo precoz que había sido Álvar Aalto, que había cambiado el mundo a los 40 años, Louis Kahn hasta los 50 años no hace nada importante. Él se forma, tiene una formación académica, estudia en una escuela bosartiana con Paul Klee en Filadelfia, y durante 20 años hace arquitectura funcional, moderna, sin ningún interés. Es decir, que es un arquitecto moderno, burocrático y sin atractivo ninguno. Hasta que de repente, cuando ya era un hombre maduro, a los 50 años, él viaja a Italia y vuelve transformado. Esos dibujos son poco después, donde habla del silencio, donde habla que lo esencial de la arquitectura es la fabricación de una habitación. Una habitación era un término que no podían emplear los arquitectos modernos, había que hablar de espacios, cosas fluidas, pero una habitación, decía, no, the room. Y estos son su viaje a Italia, claro, deslumbrante. Las imágenes con las que él refleja, ¿sabes?, este mundo, y construye con esa voluntad de hacer un clasicismo abstracto su primer gran edificio en la Universidad de Yale, el Centro de Arte, un edificio que efectivamente emplea esa retórica clásica de la Roma imperial. Al final casi toda su obra son remakes del mercado de Trajano, ¿verdad?, de la Villa Adriana, de las termas. Es una sucesión de referencias a la Roma imperial que aquí ven de forma absolutamente explícita, ¿no? Y ese retorno a esa geometría que había dicho Le Corbusier que eran las lecciones de Roma. Aquí, de nuevo, el cilindro, el triángulo, el círculo. O los baños de Trenton, con sus cubiertas piramidales. Un edificio muy humilde, pero sin embargo también evocador de esa misma voluntad clasicista. Es verdad que tiene también sus momentos en que se aleja, pero esto no es casi Louis Kahn, es Anne Ting, una arquitecta que trabajaba con él y que fue su amante y que las historias muchas veces menosprecian. Pero frente a esa torre, como ven a lo Fuller, que se ve en el fondo, su plan para Filadelfia, se hace todo con objetos, ¿verdad?, pues como edificios funerarios de la época de Augusto, ¿no? Sus torres de espacios sirvientes y servidos, como los laboratorios Salk, evocadores de las torres San Gimignano, ¿no? O los laboratorios en California, que de nuevo
son capaces de expresar con lenguaje moderno lo que él había aprendido del mundo clásico. Y cuando ya va a Asia, en Ahmedabad o en el Capitolio de Bangladesh, su lenguaje adquiere esa monumentalidad severa que no habíamos visto en la arquitectura en 2 milenios. Ese Khan final, ese Khan de Dhaka, es un Khan insólito, pero que en el fondo están aplicando, como antes decía, las mismas lecciones de Le Corbusier, lo que podemos aprender de Roma, pues que el clasicismo está hecho con formas geométricas elementales, es la pirámide, el cilindro, el cubo, el prisma, la esfera, y eso no solo con el gran espacio público del Parlamento, sino también hasta con las residencias, en este caso, de los ministros de Estado, ¿no? Y al igual en su gran traca final de edificios, ¿no? La biblioteca de un instituto, bueno, de un colegio, de Phillips Exeter Academy, ¿no? Cuyo interior, digamos, tiene una monumentalidad que estaba prohibida por el funcionalismo convencional, pero que da lugar, digamos, a estos espacios de una belleza y de una emoción difíciles de igualar. O, por ejemplo, el Museo Kimball en Fort Worth, con estas bóvedas, falsas bóvedas, porque están, como ven, cortadas por una grieta por la cual entra la luz, pero que es uno de los edificios de museo más hermosos del mundo, ¿no? O el edificio que remata su carrera donde la había empezado, en la Universidad de Yale, el centro británico, con el cual cierra un trayecto que se había iniciado en la misma universidad norteamericana. Una exaltación de lo clásico a través de la abstracción y la monumentalidad. ¿Y qué ha cambiado la historia de la arquitectura? A partir de aquí, pues, el funcionalismo, el estilo internacional, la modernidad convencional no podían seguir siendo. Kahn transformó el panorama de la arquitectura con esta docena de edificios en las que mostró la potencia fértil del mundo antiguo para crear el nuevo. Y con este Louis Kahn termino solamente recordando cómo, cuando nos hemos ocupado hace ya 20, 25, 30 años de estos arquitectos, hemos querido siempre, para que no crean que esto lo hago solamente porque me piden que hable de clasicismo, para mostrarles que estos arquitectos podían interpretarse siempre desde esta óptica clásica. Así, por ejemplo, la abstracción de Wright en relación con un pintor figurativo, Hopper, o, por ejemplo, a Mies van der Rohe en relación al Berlín de su momento. Le Corbusier, inevitablemente, apoyando el codo en el gran tambor de la columna y viendo sus máquinas voladoras alrededor. Alvar Aalto, que duda cabe, interpretado como un gran clásico, como un clásico en que su biblioteca de Otaniemi, ¿verdad? Y esta representación por Robert de la Roma se superponen, y en el caso de Kahn, pues haciéndolo dialogar con Boulez, Ledoux y unos ángeles barrocos que hablan por encima. Todo este clasicismo del que hablo es un clasicismo muy distinto del que se ha entendido aquí por clasicismo posmoderno, que es otro muy diferente, el que ha empleado la ironía, el manierismo, como una forma de hablar de otras cosas, como una forma de enfrentarse a la modernidad, porque la modernidad había sido secuestrada por las grandes empresas y las grandes instituciones, es decir, por el poder económico y por el poder político. La única forma de ser crítico era retroceder a los abuelos y volver a recuperar el clasicismo, pero a través de ese velo de ironía. Sin embargo, el clasicismo del que he hablado aquí es un clasicismo distinto,
no es un clasicismo de, antes lo decía, ¿verdad?, de las guirnaldas, los frontones, las columnas, los capiteles de ojos de acanto, no, es un clasicismo del orden, de la regularidad, del orden tripartito, de la relación entre las partes y el todo. No es un clasicismo de los órdenes, sino un clasicismo del orden. Buenas noches y muchas gracias por su atención y por su paciencia.